cerquita, me había venido para arriba, tal vez allí no me pasa nada. Porque los guardias lo están atacando demasiado y basta pues de que ellos, si se agarran a las balas con el ejército nicaragüense, no los valiera tanto pues, porque dan la retirada, pero los morteros que lanzan los hondureños, nosotros no los aguantamos ya. La situación que está este Teoteca Cinte está algo criminal, porque sufren los niños, que es lo más doloroso. Y sufrimos todos los viejos, jóvenes, ancianos y todos. Pues, ¿qué fue lo que le pasó ahí en el brazo? Ese fue un balazo que recibí. Si no nos equivocamos, pues fue del francotirador que está tirando pues a diestra y siniestra a matar. ¿Y de dónde tira el francotirador? Parece que es de arriba de las montañas de Honduras. Eso se trata de una especulación, de un hecho falso, de una imputación calumniosa. Y a una vecina mía, que somos como hermanas, cayó a 5 varas de refugio. Destrozó todo el solar y le mató a unos animales. ¿Ves? Por eso hemos salido, porque no aguantamos estar en esos refugios. Y en la finca pues quemaron todos los caravanes, como 5 galerones se quemaron, que esa noche salimos corriendo a medianoche, porque creíamos que nos íbamos a incendiar. Eso fue horrible esa noche. Y entonces nosotros nos hemos decidido a salirlos, porque han dicho que si ellos ganan, van a ir hoyo por hoyo degollándolos. Y eso que nosotros no queremos. Los del otro lado.